Que me llama la atención y por qué coloco, pongo este caso, no tanto solo por el doble sistema de oxígeno, ¿no? Sino por estos hallazgos. A mí lo que me llamó la atención de la primera ola era que ningún, literalmente, ningún informe de GeoTEM venía con resultado de pacientes con trombosis pulmonar o embolia. Y en el único que hizo, creo que en agosto de 2020, un informe con un coágulo fue porque yo, ya pues eran tantos y eran tantos falsos negativos, que yo tuve que hacer un gráfico, hacer un informe detallado, tal como lo han visto acá, con diámetros, con todo, señalando el coágulo y decirles, miren, acá está el coágulo, por favor corrija su informe. Es el único que yo he visto informe con trombosis pulmonar, pero todo lo demás no lo colocaba. ¿Y por qué? ¿Por qué escribían eso? Porque no veían el coágulo. Y es cierto en parte, yo he visto muchas tomografías, no os podría decir un número, y en muchos casos no veía el coágulo, pero lo que sí veía era otra cosa y que ahorita les voy a decir. Este es un artículo publicado en enero de este año y que, como ven acá el título, dice Más allá del coágulo. Y vuelven a darle importancia al SCAN-BQ, ¿no? Al SCAN ventilación-perfusión, pero ya mejorado con tomografía y SPECT. Esto es una, a grandes rasgos, ¿no? Es un patrón de ventilación. Aparentemente está conservado, ¿no? Generalmente cuando hay una alteración en el patrón se ven zonas blancas, diríamos así, que correlacionaría con la estructura pulmonar que está conservada, a pesar de, ojo, este es un control 6 semanas después de haber tenido COVID, un paciente de 30 años. Pero le hicieron una ventilación perfusión y ¿qué encontraron? Mire, encontraron zonas en cuña en las cuales no había perfusión. Esto es digamos que la parte de perfusión, ¿no? Esta es la parte de ventilación, esta es la parte de perfusión, en ambos pulmones. Y viéndolo ahora de nuevo, miren, estas cuñas tendrían relación con esta zona. ¿Y qué vemos acá? Y era lo que veíamos nosotros en las tomografías de los pacientes en la segunda ola, ¿no? Es amputaciones. Amputaciones de la circulación, amputaciones acá también, que correlacionan con esta zona y estas correlacionan con esta zona. Este es otro caso, un pulmón casi no, sin secuelas, una ventilación, por lo tanto, normal, que encontraron con este nuevo sistema. Miren, estas son las zonas hipoperfundidas, distales, ¿no? Que obviamente no se ven en una tomografía simple y tampoco se van a ver en una tomografía con contraste o angiotensina porque son distales, ¿no? Pero si juntamos todos estos zonas que no son perfundidas, los pacientes van a tener síntomas, ¿no? Van a tener necesidad, perdón, de oxígeno. En poca medida, ¿no? Porque si ven el resto del pulmón, sí está conservado. Entonces, pregunto, ¿no? ¿No ver el coágulo en la arteria pulmonar significa que no hay coágulo? Creo que con esta información de este autor nos demuestra que es así, ¿no? Y se podría catalogar como esta falacia, ¿no? Que es una forma de justificar algo o porque no existe la forma de demostrar que su inexistencia o viceversa, ¿no? Pero así no debemos argumentar, ¿no? Debemos argumentar con evidencias.